¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues canta el playboy aquí en el estudio de Sportiva TV en Río Pánuco número 155 en la colina Cuauhtémoc para dar comienzo a un juego más de el programa El Deporte de las Inteligencias, el apasionante mundo del béisbol. Y bueno, pues tengo el gusto de saludar a mi compañero Alejandro León, quien lamentablemente una vez más se encuentra a través de la vía telefónica. Y pues ya queremos, me han comentado amigos del teleauditorio, hemos recibido por ahí algunos comentarios de que pues ya quieren verlo aquí en la pantalla, ya quieren verlo acá presente en los estudios, ya quieren que camine para acá, porque pues ya creo que ya me tienes que hacer una foto, Alejandro León, porque muchos amigos del teleauditorio ya no se acuerdan cómo eres, así que pues ya me queremos. Es un gusto estar contigo y con todo el teleauditorio, que cada lunes y cada viernes nos sigue paso a paso en este programa del deporte de las inteligencias. Y ahora pues contamos con un invitado de verdadero lujo, ya que se trata de un hombre que cuando fue jugador activo era un pitcher temible, era un pitcher bastante, bastante difícil, con decirte que el apodo que le ponían lo decía todo. Él es Adolfo el Garabato Arévalo. Gracias. No, pues muy bien, bienvenido acá, señor Adolfo. Es un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, sí, pues digo, agradecerles y recordar aquellos viejos tiempos de la época de la refinería de Azcapotzalco, que pues desgraciadamente la convirtieron en parque ecológico, ¿no? Pero sí, de ahí se inició hace muchos años el béisbol infantil y juvenil. De ahí se pasaron para lo que era TAPO, ¿no? El Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que tenía campos de béisbol también ahí. Sí, exactamente, ahí se continuó de cierta manera con el señor Miguel Sáenz, paz descanse. Como los famosos tilingos, el época, sí. Entonces, pues, como dicen, recordar es vivir, ¿cierto? No solamente como pitcher, pero también como manager, pues, ahora sí la suerte, ¿no?, de ser campeones en la Liga Petrolera, de ser campeones en la Liga Mayor de Aficionados, ¿sí? Y luego ahí se llevaron varios jugadores becados a la Universidad de Ciudad Juárez, ¿sí? O sea que de cierta manera, pues ahora sí que gracias a Dios y al béisbol, porque pues yo me saqué la lotería por jugar el béisbol, ¿sí? En aquel entonces que teníamos muchos equipos en contra, la sección 35. Sí, la verdad, sí, estaba el Embarques y Repartos, estaba la sección 34, estaba el Colonos, estaba también el ingeniero Mero, estaba el San Cristóbal, de toda la entonces, Pablo Torres estaba preparando la selección para 1959 para llevarla a Cuba, juvenil, que fueron campeones, sí, que en aquel entonces éramos 26 pitchers, que no sabía Pablo Torres cómo sacar a quienes eliminar, ¿no? Y de cierta manera, pues sí, fueron campeones de la serie internacional juvenil, el campeonato juvenil mundial que fue en Cuba, precisamente ya se le ganó. En paz descanse Lalo Juan Hanel, Joel Viveros, un poblano, estaba uno de los Pollorena, estaba un amigo de aquí de Veracruz, hombre, también muy buen pitcher, sí, estaba Rubén Palma, sí, que desgraciadamente ya falleció. Bueno, vengo a Cancún a visitar
llegar a los grandes amigos. Entonces allá tenemos una escuelita que se llama Club Venados. Estamos en la Liga Benicio Castilla de Rentería, que estamos por allá, y pues afortunadamente hemos tenido un récord allá de 8 juegos perfectos con un muchacho que se apellida Núñez, que fue seleccionado para representar a México en Japón en el campeonato infantil juvenil. Sí. Entonces de ahí, y aparte pues de cierta manera contribuir, ¿no? Porque hay un club que se llama Club Bastra de Mariana, hay una organización muy buena que se llama Sindicato de Taxistas, que lo preside precisamente Rentería. Y en el Club Venados hay un entrenador muy muy bueno, que le dicen el Diablo, ¿sí? El Diablo, no más el Diablo Montoya, sino está en la Academia de Oaxaca, exactamente. Entonces de ahí ya, pues acabamos de representar al estado de Quintana Roo en el torneo, en el regional que hubo en Tabasco, pues ahora sí que desgraciadamente nos eliminaron, y ahí salió campeón los de Mérida, Yucatán, salieron campeones de todas las categorías, ¿sí? Entonces por ahí estamos todavía trabajando, colaborando con el señor Calderón, que ya parece que va a dejar la presidencia de la Asociación de Béisbol del Estado de Quintana Roo, y no quieren llamar al famoso la rama René. René Martín Soberanes, la famosa rama. Pues lo están invitando ahora con el nuevo cambio que va a haber ahí, que pues ganó el PAN, la gubernatura, y para lo están llamando para que regrese de nuevo, porque esto me está dando pie para que le comente yo, Javier. Pues una noticia que va a sacudir al mundo del béisbol profesional. Javier, acabas de escuchar que eso del cambio de gobierno, eso de alguna manera nos está indicando que hay probabilidades de que los Tigres de Quintana Roo vuelvan a la Ciudad de México. ¿Qué te parece, Javier? Pues es una excelente noticia la que nos está haciendo conocer aquí, prácticamente que nos haga siempre saber la primicia que Sportiva TV, a través de su programa el Deporte de las Inteligencias, está dando a conocer públicamente. Bueno, porque tú sabes que cuando cambian los gobiernos de los estados, pues empiezan a hacer cambios precisamente, y pues el anterior gobierno apoyaba de todas formas a los Tigres de Quintana Roo y a Carlos Peralta, pero pues ya le cambió el gobierno, todo hace pensar que los Tigres pueden ser removidos de Quintana Roo, de Cancún, porque no sé si quiere llegar a Puebla o quiere llegar a la Ciudad de México, donde inclusive ya se habla de las posibilidades de que a lo mejor un nuevo parque para los Tigres Rojos de México, a lo mejor los Tigres vendrán a jugar al femenino. Si tú ya sepas mejor que yo,
que le otorgó quién sabe cuántas hectáreas ahí en la puerta 7 de Ciudad Deportiva, la parada del Metro Puebla. Exactamente. Entonces, por ahí le hizo la invitación Mancera al Club de los Tigres para tener unas pláticas, una entrevista con ellos, para ofrecerles precisamente el parque del Fray Nano, que si vinieran para acá, porque pues es triste comentarlo, ¿no? Pero sí, el Club Tigres es una muy buena organización, nada más que no va la gente allá a verlos, o sea... Y además, tú lo viviste, aquí los Tigres eran hace mucha falta, la verdad hace falta los Tigres aquí en la Ciudad de México. El Tigres Dillosa, que jugaba ahí en la refinería de Escapuzalco, y jugaba precisamente el hijo de Alejo Peralta, jugaba con nosotros. Me recuerdo que nos invitaban a una casona que tienen allá en Polanco, no hombre, o sea, que organizaba, sí, Alejo Peralta, que siempre quiso que sus hijos jugaran béisbol, pero pues por hacer el destino y las desgracias que se presentaron, bueno, pues ya se adelantaron, ¿no? Tanto Ernesto como
Junior, sí, en aquel, de aquel entonces. Bueno, mientras todos nos estamos comentando, pues estamos viendo en pantalla algunas escenas de los juegos de los Tigres de Quintana Roo, precisamente allá en el campo que tienen en Cancún. Ahí estamos viendo algunas cosas. ¿Tú crees que si los Tigres ganan el campeonato, se quedan en Quintana Roo? Pues, quién sabe, es una buena pregunta, ¿no? Sobre todo que se tienen el ofrecimiento, como dice aquí el señor Adolfo, de venir acá a jugar a Franel, ¿no? Sabiendo de que, como le cuenta lo que dijo también, de que no van a ver más allá, entonces esto quiere decir que tienen más seguidores todavía aquí en el DF, ahora Ciudad de México, que allá en el bello puerto de Cancún. Pues eso, pues sí. Y bueno, que el clima es el mismo de este mismo, hay tres campos, los demás se juegan en, ahora sí que en pura terracería, ¿no? Entonces, y sí, de cierta manera René tiene la intención de hacer de nuevo la liga amateur, porque él tenía en ese tiempo tenía 12 equipos y su participación por parte de él, él llevó al estado de Quintana Roo a 36 torneos. Esperemos, porque también viene a capacitarme de cierta manera, porque la intención es de hacer escuela de entrenadores. Que no existe en el estado de Quintana Roo, o sea, no hay. No se han preocupado los peloteros, ya es jóvenes y viejos, no se han preocupado por estar en la escuela de entrenadores, y ya eso vine precisamente a entrevistarme con las autoridades de aquí, con Alonso Pérez, para poder en un momento determinado hacer ya permanente la escuela de entrenadores para béisbol, porque no existe, o sea, algo que tenga yo entendido, no hay en ningún lado. Mira, acá señora Fonfo de la Quintana, ¿qué te parece si después de la pausa continuamos con este interesante tema que nos está platicando aquí el señor Fonfo, lo que no existe en la escuela de entrenadores allá en Cancún? Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con este interesante tema de la pasión del mundo del béisbol. ¡Volvemos! Plaza Maratones, el mejor toro para ver de México que lo lleva a las mejores carreras en maratones del mundo. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al maratón de la ciudad de Nueva York. La carrera, que año con año congrega más de 54 mil corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12 mil voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge.
Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el 4th Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Greenpoint. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido. Pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Continuamos aquí en este programa, el deporte de las inteligencias, el apasionante mundo del béisbol. Y bien, señor Adolfo, pues nos comentaba de que está acá en la Ciudad de México con motivo de entrevistarse con las autoridades, llámese Teniente Alonso Pérez González y otras más, pues para que le ayuden a crear una escuela de entrenadores allá en Cancún, donde usted radica actualmente, porque pues tengo entendido, de acuerdo a lo que usted me dijo al inicio del programa, más bien antes de que iniciara el programa, usted nació en Azcapotzalco, la nueva delegación, por así decirlo ahora, donde pues es netamente beisbolera, ¿no? De ahí su gusto, su pasión por el béisbol, y de ahí que siga todavía activo en este bello deporte del rey de los deportes, el béisbol. ¿Y qué ha pasado con esta nueva visita que nos hace a la Ciudad de México? ¿Ya tiene algún contacto directo con las autoridades? Las autoridades, apenas voy llegando y espero que sacar la entrevista con ellos, ¿no? Espero que me reciban, y ya tengo ahora sí el anteproyecto, ya lo tengo elaborado, nada más cuestión de que nos den luz verde para realizar esa academia, ese curso de para entrenadores en el estado de Quintana Roo, que se iría en un momento determinado, o sea, ahora sí que el punto inicial, porque ningún estado que yo tenga conocimiento, ningún estado de la República Mexicana hay escuela para entrenadores. Hay una escuela para entrenadores que está aquí en la Ciudad de México, está en la Ciudad Deportiva, pues para entrenadores deportivos, pero no hay para béisbol. Quiero lamentar eso porque pues tantas ligas infantiles, las academias que hay, pues yo creo que también sería muy interesante de que hubiera una escuela para entrenadores, ¿no? Exactamente. En las mismas academias. Las academias, y que en un momento determinado, pues ya lo digo con el respeto que me merece, ¿no? Que ya no estén contratando, que no estén trayendo entrenadores extranjeros. Ellos son muy buenos, tienen una gran capacidad, pero pues México no se queda atrás, ¿eh? Aquí hay muy buenos entrenadores, las ligas pequeñas tienen bastantes entrenadores jóvenes, están los está Fragoso, Tino Velázquez, que está en la Olmeca. Sensacional, Tino. Así es, Tino. Está, te digo, está Fragoso. Su papá, en paz descanse, fue el iniciador de entre los entrenadores en la Liga Olmeca.
Sí, y hacerle un buen reconocimiento con el que me acabo de enterar hace poco, ¿no? Tú lo conociste bastante bien, es al doctor Pedro González Jáuregui. Ah, sí, claro, él levantó la Liga Olmeca cuando la fue verdad, presidente. Fue y presidente. No solo eso, fíjate que era un hombre pues de mucho proyecto y entonces ayudaba a las otras ligas. Que yo sepa, cuando alguna liga, no sé si Mexica o la Nahua, alguna de esas, le faltaba una torre de alumbrado, el doctor Jáuregui, de su bolsa, dijo, no, pues aquí hay que poner esta torre de alumbrado. Y pues sí, así era él, y fue presidente de la Liga Olmeca, pues un buen tiempo, y sí, hay que hacerle un homenaje definitivamente la verdad, a González, sí, Pedro González Jáuregui. Así es, sí, hay otro manager que también en un momento determinado también es el Leo Cabrera, ¿sí? Que fue manager de la sección 35 y todos los jugadores que estuvimos ahí participando, afortunadamente fueron muy buenos entrenadores, sí, fueron el Negro Arreguín, Paz Descanse, el Loco... El Yasmier, sí, la Chiva Contreras, los Fuchi, los Hernández, que les decían el Fuchi. Sí, los Ibáñez, y bueno, y Nacho Guerra, Nacho Guerra. Aquí, no, él, que y de ahí vienen los buenos, y mis respetos para ellos, ¿no? Los umpires. Pedro, el que le dicen, Pedro el Mentiras, y su hermano, Carlos. Sí, fueron Fueron jugadores también de la sección 35 de aquel entonces, ¿eh? Y te digo, vuelvo a comentar, muy buenos entrenadores, Tino también, estaba un Chicho Thompson, estaba también los Valderas también, que estuvieron también ahí con nosotros. Los Navarro, el Tachi Navarro, que tenía muy buen entrenador, o sea, fue de coherencia, la verdad, con el respeto, los Zárate, que también andan por ahí. Que por cierto, uno de sus hijos se había ido a Estados Unidos. Ajá. Sí, el hijo del zurdo Zárate. También, o sea, de cierta manera, pues ahora sí, como dicen, recordar, ¿no? O sea, sí. Y para todos aquellos amigos de allá de Azcapotzalco, ¿sí? Les quiero hacer una, por así, pregunta y respuesta, ¿no? Azcapotzalco quiere decir lugar de hormigas. ¿Hormigas, así es? Sí, pero ¿por qué les dicen los chintololos? Ah, es una buena pregunta. ¿Tú la sabes, Alejandro? ¿Eh? ¿Tú la sabes? No, pero bueno, en alguna ocasión me dijeron por qué les decían chintololos. Pero, pues no, ya, oye, con la edad se va olvidando todo. Había también el asunto de los tilingos. De los que tilingos. Fue el primer equipo infantil que destacó allá en los años cuando Adolfo y tu servidor éramos jóvenes. El equipo Tilingos. Tú decías, bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre tan feo? ¿Qué significa Tilingos? Y Tilingos significa perro flaco. Uh-huh. Entonces, sí, pues, te digo que yo recuerdo muy bien que a mí me explicaron qué significaba chintololos y qué significaba Tilingos, pero ya no me acuerdo de chintololos. Claro que sí, mira, vamos a dar con mucho gusto el número telefónico para que nuestros amigos del teleauditorio se conozcan esta respuesta de por qué se les dicen chintololos a los de Azcapotzalco. Pues con mucho gusto aquí vamos a recibir sus comentarios y respuestas al número telefónico 5918-9648, 5918-9648. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Adolfo, si pasamos al asunto de Liga Mexicana? Porque van a iniciar, más bien, están ahorita las series importantísimas que pueden hacer cambiar los standings.
Claro que sí. Claro que sí, mira, mi querido Alejandro, pues es interesante, porque pues hubo resultados sorpresas también. Ya ves que demostraron allá en Reynosa cuál fue el equipo menos malo. Y en esta ocasión pues resultó ser Rojos del Águila de Veracruz, que son los que están en el sótano de sus respectivas zonas, porque el Águila de Veracruz barrió con los Broncos de Reynosa. Bueno, o sea que encontraron unos buenos mariachis que ellos. Así que así es esto del béisbol. Y bueno, pues a partir de junio 17, pues ya tenemos las series que son el Águila de Veracruz en una serie de antología, porque pues son dos de los equipos más viejos de la Liga Mexicana. Está el Águila de Veracruz jugando allá en el Palacio Sultán contra los Sultanes de Monterrey. El juego programado para las 7 y 5 de la noche. Y pues, como siempre, Javier, danos tu opinión. ¿Quién crees que se lleve esta serie? Pues mira, yo creo que aquí los Rojos del Águila, yo pienso que pues van a llegar un tanto motivados para enfrentarse a los Sultanes de Monterrey, que precisamente estamos viendo aquí en este video que nuestro productor Iván Reyes nos hizo favor de presentarle a los amigos del auditorio. Yo pienso que pues llegan allá los Rojos del Águila motivados con esta serie que ganaron allá en Reynosa, y pues esperan mantener esa hilera de triunfos, que no va a ser nada fácil, porque pues también los Sultanes también hicieron lo propio en su pasada visita. Pero bueno, los Sultanes hoy día están muy arriba en el standing. Pero bueno, es bueno tu pronóstico por lo empalados que están los Rojos del Águila de Veracruz. Otra serie muy interesante es Guerreros de Oaxaca, que visita a los superlíderes Acereros de Monclova. ¿Qué te parece esa serie, mi estimado Javier? Pues otra serie también interesante, porque también los Guerreros de Oaxaca vienen de ganar. Acereros de Monclova pues también la pasó muy bien en este fin de semana, y pues ahí también en Oaxaca pues deben de aprovechar que está con la moral por los cielos, y pues deben de seguir ese sendero de triunfos. Luego pasamos a la siguiente serie, que es Olmecas de Tabasco contra Broncos de Reynosa. Bueno, pero sí que salvo tu mejor opinión, yo creo que para Tabasco va a ser un paseo. Pues sí, para Tabasco pues va a ser un paseo, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice Reynosa, juega de local, también lo hizo ante Águila, y pues a ver si acá, ¿no crees, señor Adolfo, que los Olmecas puedan perder los platos rotos? Así es, Broncos. Los Broncos. Los Broncos se van a llevar la serie, y por limpia. Bueno, la otra serie que nos mantiene ocupados es los Diablos Rojos del México visitan a los Piratas de Campeche. ¿Qué puedes opinar de esa serie, mi estimado Javier? Pues yo entiendo que pues ahí también los Diablos pues deben de aprovechar esta ventaja, dividiendo triunfos allá en su pasada visita también allá ante los Piratas, ¿no? Sí, bueno, donde se suspendió el último juego por la lluvia. Sí, pero vamos a ver cómo se... Bueno, porque fíjate que esta serie atañe mucho a lo que estaba comentando Adolfo sobre el asunto de los managers. No hay managers. Y entonces, pues hay equipos que aunque estén muy fuertes, pues al no tener un manager que los sepa menear, pues se están exponiendo a la derrota. En fin, esa es la serie que nos atañe más a nosotros, porque somos los de aquí de la capital, y nuestros Diablos Rojos van a jugar a Campeche. Vamos a ver cómo los tratan los Piratas. Otra serie muy interesante, los Pericos de Puebla, los superlíderes Pericos de Puebla, van contra el Laguna allá en Torreón. Creo que esa serie, salvo tu mejor opinión, Javier, está difícil para Puebla. Mira, ya estamos los platos, vamos a conocer la opinión también de un experto, que no porque me esté zafando yo, pero pues también me gustaría conocer la opinión del señor Adolfo de esta serie. Pues los pido, ya que los Puebla se va a llevar la serie por limpia también. Bueno, no, o sea, yo he estado de cierta manera
observando, y no es por mal hablar, ni mucho menos, pero sí un poquito indisciplinados el grupo, el equipo de La Laguna. Bueno, tenemos otra serie muy importante. Rieleros de Aguascalientes visita allá a tus Tigres de Quintana Roo. No, y el mejor manager de los Tigres de Quintana Roo es el Chacho. Él sabe bien dirigir, ¿eh? Dirige muy bien a los Tigres, los sabe dirigir muy bien el Chacho. Sí, claro que sabe el Chacho. La verdad es un espectáculo ese amigo, ¿eh? La verdad, o sea. Y pues Tigres se va a llevar la serie también por limpia, ¿eh? Vamos a ver qué tan boca de profeta tienes. Nah. La otra serie es Los Toros de Tijuana visitan a Ciudad del Carmen, lo que realmente implica que van a comer sabroso, van a comer muchos camarones. Y vamos a ver tú qué opinas de esa serie, Javier. Los Toros de Tijuana, que pues son valientes, le han prestado batalla a los equipos más fuertes. Pues yo considero que los Delfines ahí pues van a tener cierta reacción, aunque los Toros de Tijuana pues también tienen lo suyo, saben investir muy bien, pero pienso que los Delfines de allá de Ciudad del Carmen pueden dar ahí una sorpresa para sus aficionados. La verdad sí, 2-1 va a quedar la serie. Y la última serie, y ahí sí voy directo contigo, Adolfo. Saltillo, los Zaraperos de Saltillo visitan a los Leones de Yucatán, Madre Santa, allá en el Parque Cuculcán de allá de Mérida. No, los Leones de Yucatán se la van a llevar por limpia, ¿eh? Claro, están muy fuertes. Y yo a Zaraperos le veo un poquito lo que tú decías ahorita de Laguna. Zaraperos es un equipo que le hace falta cohesión, le hace falta un mando ahí al estilo de cómo era Tomás Herrera, por ejemplo, para que más o menos sí es. Caminen bien, caminen derechos. Quiero hacer unos breves comentarios, si me lo permiten, el por qué la gente no asiste a los campos, no asiste al béisbol. La razón es que no hay ídolos, no sea ningún estado, llámese Diablos Rojos del México, Tigres, Leones de Yucatán y eso. No crean ídolos, y es lo que hace falta al béisbol de la Liga Mexicana, crear ídolos. Antes que estaba el Rojos del México, ¿a quién iban a ver? Al Diablo Montoya, iban a ver al Abulón Hernández, nada más por hacer sus horas. Sí que eran ídolos en aquel entonces, ¿no? Lo mismo los Tigres, que tenían a Pepe Peña, al Huevo Romo, al Rennes, o sea, el cuadro del millón. Y es lo que hace falta. Quizás a lo mejor estoy mal en hacer este tipo de comentario, ¿no? Pero sí les hace falta a los equipos de profesionales de la Liga Mexicana crear ídolos. Bueno, es muy válida tu opinión. Fíjate que sí, coincido contigo en muchas cosas. No sé qué opinas, Javier. Es que ya no es lo mismo ir a ver, como antes iba uno, ahora sí que iba uno a ver a un equipo simplemente por ver jugar a un ídolo, a un jugador. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y no vayan a ser como coyotes, pero cuando yo era niño yo iba a ver a los Diablos Rojos del México por ver a Alonso Berry como bateaba, y pues lamentablemente eso ahora no existe. Mira, Alejandro, lo que yo pienso también, señor Adolfo, lo que yo pienso pues es que los medios de comunicación tenemos mucho culpa, porque nos hemos inclinado a un solo deporte en donde sí hay muchos ídolos, que es en el fútbol. Entonces, se les da espacio. El deporte es para los que no saben leer y escribir. Por eso, pero mira, no saben leer y escribir, porque no necesitan escribir, porque los ídolos los hacen las fotografías que salen publicadas en todos los medios. Claro. En las portadas, en las contraportadas. Entonces ahí ven que sale la fotografía de Cuauhtémoc Blanco en su momento, de Guillermo Ochoa, de ahora Torrado, en fin, del Conejo Pérez, en fin, de todos los jugadores que salen en las portadas. En cambio, a lo que es ahora el béisbol, ¿cuándo has visto tú que se le dé un buen espacio para una crónica del béisbol, mucho menos para la foto? Entonces, pues ahí el público, el aficionado al béisbol,
aparte de que no va porque pues también implica un poco de gasto, ir 3 días seguidos a una serie de béisbol, pues también pues implica ahorita un poco de gasto, porque no va solo, tendría que llevar a sus hijos, a la esposa, en fin. Sí, es un deporte eminentemente familiar. Exactamente, entonces, pues un poco donde tienes que llevar ciertamente cierta cantidad de dinero, pues para cumplir los antojos de la esposa, los antojos de los hijos, y tú, pues obviamente que vas al juego de pelota, a la pelota caliente y la cerveza fría, pues entonces, pues ahí son varias cosas las que implican el por qué no haya ídolos. Bueno, tienen razón en ese aspecto, tanto Adolfo como tú, pero déjame decirte que, por ejemplo, hay organizaciones en Liga Mexicana, como los Toros de Tijuana, que pues tú ves toda la cantidad de promociones que hacen con tal de tener gente en el estadio, y entonces pues pues casi siempre ves tú los estadios el estadio de allá del Gasma, que siempre está con bastante gente, tiene unas entradas que dan envidia, de veras. Claro, pero también acuérdate también de que pues es un estado de la República, y aquí estás en la Ciudad de México, donde tienes todo tipo de espectáculos, y aparte, agrégale a la inseguridad. No, agrégale todo lo que quieras, y no circula, y que si circulas, ahora no puedes porque ahora dijeron que no, y que dijo mi mamá que siempre no, y que no puedes circular. Entonces, pues en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, donde el automóvil es intrínsecamente necesario para llegar a donde quieras, pues olvídate, es cortarle las alas a los aficionados, porque yo voy de acuerdo, sí hay transporte público, pero no es suficiente como para que vaya todo el mundo al béisbol, o como para que vaya todo el mundo pues a sus espectáculos favoritos. Y como tú mencionas, la inseguridad, los asaltos, en fin, estamos propiamente, somos rehenes de tanto de las autoridades como de la delincuencia aquí en México. Sí, así es, efectivamente, porque pues el ladrón llega, te roba, y lo poquito que te dejó, pues llega al policía porque lo buscas para que te proteja, para que te defienda, y te quita lo que te dejó el ratero. Así es. Entonces, pues, es la verdad, y hay cosas que están... Vamos a hablar de cosas más amables, mi estimado Javier, y vamos a ver, a conocer cómo están los standings. ¿Qué te parece? En la zona sur, los Pericos de Puebla siguen en primer lugar con 42 ganados, 20 perdidos, a pesar de que corrieron a Matías Carrillo. En segundo lugar está Yucatán a juego y medio con 41-22. En tercero, los Tigres de Quintana Roo con 37-26 a 5 y medio juegos. En cuarto, ya bastante lejos, los Piratas de Campeche con 30-31 a 11 y medio juegos. Le siguen los Guerreros de Oaxaca con 25-36 a 16 y medio juegos. Después los Olmecas de Tabasco con 23-40 a 19 y medio juegos. El Águila de Veracruz con 22-41 a 20 y medio juegos. Y los últimos son los Delfines de Ciudad del Carmen con 20-41 a 21 y medio juegos de primer lugar. Esa es la zona sur. Así es, mientras que la zona norte tiene en primer lugar a los Sultanes de Monterrey con 41 ganados, 21 perdidos. Mientras que Acereros del Norte está en el segundo lugar de esta zona norteña con 37 ganados, 25 perdidos y está a 4 juegos de distancia. Toros de Tijuana está con 34 ganados, 28 perdidos, está a 7 juegos. Vaqueros de la Laguna está con 33 ganados, 29 perdidos, está a 8 juegos. Después están los Diablos Rojos de México con 32 ganados, 29 perdidos, están a 8 juegos y medio, lo mismo que Rieleros de Aguascalientes, está también a 8 juegos y medio de distancia. Después vienen los Araperos de Saltillo con 29 ganados, 32 perdidos, están a 11 juegos de distancia. Y finalmente con el Farol Rojo están los Broncos de Reynosa con 17 ganados, 45 perdidos y están a 24 juegos perdidos. Estos son los que definitivamente están en el último lugar, tanto del standing de la zona norte como del standing de la zona sur. Así es como marchan estas organizaciones en la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol de verano 2016. Así es, Javier. Y bueno, pues
No tenemos ahorita nada de información acerca de los mexicanos en grandes ligas, pero pues parece que Marcos Estrada ya logró tirar muy bien, y parece que Jorge de la Rosa también. A lo mejor regresa Jorge de la Rosa a ser abridor nuevamente, y pues vamos a ver qué pasa con Jaime Rodríguez y con el mariachi, un pitcher mexicano que está dando que decir allá en grandes ligas. Así es, bueno, no tenemos nada de ellos, pero sí tenemos información del béisbol infantil, ya que allá en los Rojos de Tocada les hizo una atenta invitación a los niños y jóvenes de entre 12 y 16 años al torneo que se llevará a cabo en el campo de la Universidad de UAM el próximo lunes 20 de junio a partir de las 10 de la mañana. Los scouts de los Diablos Rojos de México, encabezados por el exbeisbolista dominicano Julio César Limber, va a ser el encargado de llevar a cabo este tryout. Hay que manifestar que fue nuestro gran amigo Alberto Galán quien llevó a cabo una junta previa, una reunión previa con todos los jóvenes que estuvieron interesados en esto, y los comenzaron a recibir desde el pasado martes hasta el día de hoy, viernes, a las 2 de la tarde. Pues ahí estuvieron presentes, en donde les explicaron todos los detalles de lo que iba a consistir el trabajo y a ver quiénes se quedaban, quiénes podían asistir a todo esto a partir del próximo lunes 20, allá en Atocán, cerca de Zumpango, en el Estado de México, a partir del próximo lunes. Por otra parte, también las ligas pequeñas de béisbol de México aprobada, fue aprobada la Junior League de la National Series, Gerardo González Elizondo, que se va a llevar a cabo este torneo en Monterrey, Nuevo León, del 24 de junio al 2 de julio. Ya que son los primeros equipos que estarán disputando la Serie Nacional de la categoría Junior 13-14 años, que se llevará a cabo del 24 de junio al 2 de junio en la ciudad de Monterrey, y que buscarán su boleto al Mundial en Taylor, Michigan, en Estados Unidos. La Región 1 estará representada por la Lindavista AC y la Liga de San Nicolás. La Región 2 de Golden Sport en nuestro país, Treviño, Kelly y La Obrera. La Región 3, Carlos Segura Monclova y Sertoma Torrón. La Región 4, Norte Hermosillo y Félix Arce Mexicali. La Región 6 estará representada, la Región 5, perdón, por Granjero y Satélite de Ciudad Juárez. La Región 6, que corresponde a esta zona, Poza Rica y la Liga Veracruzana. Y finalmente, la Región 7 estará representada por Lagos de Moreno y Arandas en el torneo Gerardo González Elizondo de la National Series de la categoría 13-14 años. ¡Fabuloso! Tienes toda la información del sistema de Golden Sport, y pues indiscutiblemente que todos los niños, ¿verdad?, quieren jugar ese campeonato, a pesar de lo que diga el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol. Así es, y bueno, de esta manera pues ha caído el tercer out del juego de esta tarde aquí en Sportiva TV, y no nos resta más que agradecer el favor de su atención. Para que se despida, señor Adolfo. Pues nada, agradecer a Espinas atenciones, y nada más una pequeña, un pequeño sugerencia a todos los equipos profesionales de Liga Mexicana. Inviten a las escuelas, por favor, escuelas primarias, secundarias, que manden a los jugadores a platicar con ellos, para que en un momento determinado esos niños de primaria, secundaria, preparatoria, tengan en cierta manera un ídolo, a decir, me va a venir a ver X jugador del Diablos Rojos del México, me va a venir a ver a esta escuela, X jugador, ¿no? O sea, por favor, Liga Mexicana, hagan eso, esfuerzo, ¿sí? Ayuden al béisbol, por favor, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, háganle las invitaciones, ¿sí? Por favor. Y vuelvo a agradecerles sus finas atenciones, y gracias, Alejandro, por haberme invitado, y gracias, muy gentil, muy amable. No, muchas gracias a ti, Adolfo, porque pues tener un personaje de este nivel ahí en el programa es un verdadero gusto, créemelo. Se te admira por tu trayectoria, tanto como pitcher, como después como manager, y como un hombre de béisbol toda la vida, y pues qué bueno que tuviste bien estar ahí con nosotros. Y pues qué gusto que hayas podido platicar con nuestro auditorio, con nuestro teleauditorio. Y Javier, una vez más, te reitero mis
más cumplidas gracias porque llevas el programa de una manera maravillosa. No, y gracias a ti también a tu colaboración. Y bueno, pues agradecemos también la dirección de Alfredo Cocolezzi, la producción de Iván Reyes, su amigo Javier Trejo García, agradece el favor de su atención y les hacemos la invitación para el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Que no se les olvide, una cita más aquí en Esportiva TV para una emisión más de su programa El Deporte de las Inteligencias, el apasionante mundo del béisbol. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.